¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante, como todas las noches. Aquí estamos listos para platicar de un tema que causó una gran polémica, lo sucedido en Veracruz con el señor Curi, justamente, y el señor Codesal. Bueno, vamos a ver qué podemos sacar de todo este tema y a ver si concluimos con algo que todavía no concluye ni la Comisión Disciplinaria, ni la Federación, ni los dueños, ni nadie. No se toma una decisión todavía, pero ya se han tomado algunas decisiones de la comisión respecto a jugadores expulsados durante los partidos que se jugaron el fin de semana y sanción a grupos de animación, como el caso de el Monterrey en Puebla. Bueno, saludo a Sage. ¿Cómo estás, Sage? Hola, José Ramón, compañeros, buenas noches. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Bien, José Ramón, buenas noches. Hugo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches, José Ramón, compañeros, buenas noches. Paco Gabriel Danda, ¿cómo estás? Buenas noches, José Ramón, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos. Bueno, el tema fundamental sobre el que vamos a desenvolver el programa es el tema de señor Curi. Señor Fidel Curi, como todo el mundo sabe, hay escenas televisivas, algunas que no conocemos todavía. Encaró a Codesal, el hombre que está al frente de la cuestión operativa y de aprendizaje de los árbitros, de la enseñanza a los árbitros, y Curi Grajales, que por cierto es diputado, diputado federal por Orizaba del Partido Revolucionario Institucional, se descompuso en algún momento y gente de él alcanzó a agredir a Codesal, le jalaron los cabellos, en fin. Había un exárbitro, Robert, que estaba ahí, que lo defendió. En fin, ya vieron ustedes cómo le pega ese de blanco, que es muy gente muy pegada a Curi, le pega un puñetazo a Codesal. Todo esto se vio en la televisión, quizás haya tomas después que se vean más. Curi mandó una carta pidiendo y ofreciendo disculpas, pero los árbitros, según hemos platicado con gente allegada a los árbitros, están muy molestos, no hicieron absolutamente nada más que sacar una camisa que decía como de respeto y punto. En otros países posiblemente se hubiera suspendido el arbitraje para los partidos siguientes hasta que se tomara una corrección seria, dura y correcta en el caso de la agresión. En fin, preocupa pues la violencia a los árbitros. Es un tema que preocupa. Sí, un directivo, un dueño de equipo que está afiliado a la federación se mete, ataca, aunque no llega a golpearlo, pero lo provoca al hombre que dirige los destinos de los árbitros, al hombre que enseña a los árbitros, que es parte de la enseñanza de los árbitros que van a la cancha tienen miedo de que les vaya a pasar algo y piden, por supuesto, una vigilancia sobre ellos, que haya mucha vigilancia sobre ellos. El tema no es fácil, el tema es complicado, el tema es difícil, lo va a tener que decidir en unos días más la Comisión Disciplinaria, según Bonilla, porque Curi sí es afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. Para aquellos que decían que no, sí es afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. Por lo tanto, entra como si fuera un dueño. No, es dueño de un equipo, que es todavía más equipo, grave. Sí. Estando afiliado, no, ya automáticamente te afilias como dueño. Son los dueños los que afilian al resto, ¿no? Y adquiere más gravedad por tratarse de un diputado. Estás hablando de un problema que va mucho más allá del fútbol. Imagínate qué tipo de gente puede llegar a tomar decisiones fundamentales en ámbitos mucho más importantes que el del fútbol. Yo creo que la sanción tendrá que ser de un año hacia arriba, de no pararse en ningún estadio, pero no sé tampoco qué tanto le afecte. Y también creo que con esto volvemos a darnos cuenta de la urgencia de que haya reglamentos más claros. Se reúnen ahorita para ver qué deciden, cuando con asuntos bien reglamentados ya sabrías desde el momento que se comete un acto como este que procede. Como en el caso también de los barbajanes seguidores del Monterrey, ¿no? Lo que hacen en el Estadio Cuauhtémoc. Se juntan y entonces van a tomar decisiones, creo que ahí también están tomando las correctas, pero lo ideal sería que todo eso ya lo tuviera contemplado un reglamento bien elaborado y, por supuesto, respetado. Sí, esto debe estar contemplado en el reglamento, lo que tú dices. ¿Qué pasa si un dueño agrede al encargado del arbitraje, al jefe del arbitraje, no a un árbitro, que baje a la puerta y golpee la puerta y entre o le diga algo y baja a la cancha? Aquí fue pegadito al palco. O cualquier representante de la Federación Mexicana, ya sea árbitro o cualquiera. O sea, yo creo que el hecho de ser dueño de un equipo no te da el derecho de agredir a nadie y mucho menos a alguien de la Federación Mexicana, por supuesto. Llámese como se llame. Yo también creo que el castigo debe ser ejemplar, más de un año. La impotencia y la frustración de ver que los resultados no salen como tú quieres. Nosotros que hemos participado toda nuestra vida en el deporte, pues no te da el derecho de arreglar la situación a base de agresiones.
y tratar de solucionar las cosas. Sí, yo creo que es triste que hoy estemos hablando de un Veracruz que en el semestre pasado, en el clausura de 2015, fue uno de los equipos protagonistas. Los equipos que estaban haciendo bien las cosas y estuvimos alabando a Veracruz, y el torneo pasado también calificaron cuando estaban preocupados con el tema del descenso. De hecho, con relación a Puebla, mismo Guadalajara, Morelia, fueron los que dieron el salto más importante y se alejaron de eso porque estaban haciendo las cosas bien en el deporte. Y en ese sentido habría que destacar el trabajo que hicieron Curi, el hijo también, ¿no?, que estuvo ahí muy involucrado, que está involucrado, está al frente de las decisiones. Pero ya con actos así realmente es totalmente reprobable y habrá que tener un castigo muy ejemplar. Todos los equipos tienen un código, en este caso un contrato de disciplina interna. Siempre un jugador cuando llega a un equipo firma un contrato y ahí establece el reglamento interno. Ahora, este reglamento interno entre los dueños, ¿existe un reglamento interno entre los... ¿Cómo se dice? El código de... Hay un código de ética. De ética. ¿Y ese código de ética, existe en ese reglamento algún comportamiento de esos y qué sanción puede haber? ¿Hay algún contrato o un convenio entre los dueños como existen los futbolistas o los entrenadores contra directivos? Si dicen alguna declaración a un directivo o a un presidente, ¿hay sanciones? ¿Entre ellos existe un convenio? Yo creo que hay un convenio entre ellos de no pelearse. Pero abiertamente entre ellos. ¿Escrito? ¿Que está escrito? No creo que esté escrito. Yo creo que es había dicho que el sí, pero de ellos. Es un código de ética que ellos van reescribiendo conforme les va conviviendo. Ellos hacen las reglas, ellos hacen las sanciones. Hay muchos requisitos ahí que no cumpliría más de la mitad, ¿no? Claro, se van adaptando. Oye, sí existe. ¿Y los diputados? Sí existe, Hugo. Sí existe. ¿Y los diputados tienen un convenio? Sí, tienen un código, por supuesto, de partido y de la Cámara, que los reglamenta de lo que pueden hacer, público o privado. ¿Y pueden, ser diputados y a la vez ser dueños de equipos? Ser diputado no te impide ser dueño de, vamos, de un equipo de fútbol o ejercer creo que actividad. No, creo que siendo cuidado, político no puede el ser diputado. El ser diputado no te como diputado tú tienes derecho a tener la empresa que tú quieras tener, en este caso un equipo de fútbol. La FIFA sí te prohíbe que tú pertenezcas a un partido político o que involucres un tema religioso. Es decir, por parte del Congreso, como diputado tú puedes tener un equipo de fútbol, me imagino. Pero la FIFA no te permite, tú siendo diputado o teniendo una afiliación política, ser dueño de un equipo. Eso está reglamentado y está muy claro. Por ejemplo, Cuauhtémoc, que era un jugador el año pasado que tuvo tanto problema. No estaba permitido. Que tuvo que adelantar su retiro. Sí, claro. Entonces un jugador no puede porque un dueño puede. Ah, pero dice la FIFA. La FIFA no te lo permite. La FIFA no lo permite, pero la Federación Mexicana sí lo hace. No, en ese momento la Federación, claro. La Federación pertenece a la FIFA. Está peleada por FIFA. No te sí debería de permitir. No está permitido. La multipropiedad la prohíbe la FIFA. Sí, y el código y en México de ética. Se hace. No, la FIFA no prohíbe la multipropiedad. Ética, ni siquiera lo comenta la FIFA. Sí, valdría la pena mencionarlo. El código de ética, yo creo y lo mencionaba en la tarde en Radio Fórmula, en ESPN Radio Fórmula, que el código de ética lo utilizan cuando les conviene. Cuando no les conviene, lo guardan. Yo no he escuchado a ningún federativo, a ningún dueño manifestarse por lo que sucedió el viernes en la noche. No he escuchado a ningún dueño. No he escuchado tampoco a nadie de la Cámara de Diputados manifestarse al respecto, porque el señor Curi es dueño de un equipo y es diputado federal. Y hace poco, hace un mes, él mismo proyectó una iniciativa de ley para salvaguardar la seguridad de los eventos deportivos. Y la paz en los eventos deportivos. Es una iniciativa de ley del señor Curi. Un mes después sucede esto. ¿No se habrá dado cuenta el señor Curi que delante del señor Codesal había un niño? ¿Que al lado del niño había una dama? ¿No se habrá dado cuenta de eso? ¿O es tanta... ¿qué le iba a reclamar al señor Codesal? Porque después él argumenta que la pasión por el equipo, que él va a defender al Veracruz. Momento, esta no es una manera de defender a nadie. Ahí está la cara del niño, ahí está la dama. Es una vergüenza, José Ramón. Y ahí están las cámaras de televisión. No, bueno, evidentemente, si está molesto por lo que él considera que es un arbitraje erróneo, equivocado, en contra de su equipo, bueno, que se conduzca adecuadamente y mande una queja a la federación o a quien tiene que mandarla, no de esta manera. Yo quería comentarte que deja la niña, el niño, toda la gente que vieron estas escenas bochornosas de forma cercana.
La imagen que damos a nivel nacional e internacional. Claro, porque esto va a los satélites. Yo como mexicano, me da vergüenza que estas imágenes salgan para todo el mundo diciendo que un dueño de un equipo se comporte de esta manera. Dicen, por favor, un dueño de equipo, Hugo, y mira que lo que menciona Roberto, y mira, es un diputado. Y mira que nos está costando trabajo a muchos deportistas que hemos jugado fuera de México, el crear buena imagen y que hablen bien del futbolista mexicano, del deportista mexicano, y muchos mexicanos queremos crear una buena imagen del mexicano para nuestra patria. Pero por favor, viendo eso, como mexicano me da vergüenza que esto salga, no solamente en mi propio país, sino fuera del país. Pues sí, es una vergüenza, sobre todo porque esta es una señal internacional que sale a los satélites y se puede ver en cualquier parte del mundo si la captas por satélite. ¿Qué dice sobre Fidel Curi Grajales Enrique Bonilla, que es presidente de la Liga? La Liga. El señor es el dueño del equipo, lo primero que dice. Es el dueño del equipo. El señor está en los libros. El señor, siempre se le llama el señor, aparecerá como la disciplinaria determine. Es lo que dice Bonilla. A un aficionado común y corriente me imagino que le prohíbes la entrada a los estadios por algo como esto, ¿no? Y me imagino también que siendo dueño de un equipo, la sanción tiene que ser más... De acuerdo, ¿eh? Más fuerte, más severa, ¿no? El chico que entró en el partido de Morelia, que quiso pedir un autógrafo al Chaco, que fue recibido con golpes y patadas, sí. Y que después corrió y se armó un borlote, lo echaron un año y después pudo regresar. La violencia no se puede permitir en ningún renglón. No, genera en ningún ámbito. Genera violencia. Aquí está recientemente el caso famoso del Piojo. ¿Qué pasó con el Piojo? Sufrió las consecuencias de una agresión sin la lógica, sin una forma realmente de justificar algo que la sociedad no te permite hoy en día. Entonces, yo creo que las consecuencias de actos como este, aparte, no solamente el señor Curi, los famosos compadrazgos de la gente que va al palco y se mete también a agredir a otra persona, aparte de manera cobarde, porque hay otras personas ahí que están agrediendo, si te das cuenta, llámese como se llame, vuelvo a repetir, no es por causa de Codesal, pero hay otras personas ahí también agrediendo de manera, o sea, se cobijan o se esconden en el poder de una persona que es el dueño del equipo para también agredir cuando si no tiene ni en esa situación. Trata de impresionar al Codesal, pero no lo agrede, no lo golpea. Sin embargo, una persona muy pegada a Curi lo agrede con golpes. Que y otro le jala el cabello por atrás. Sí, y además había elementos de seguridad del diputado. Pero una actitud propia de un diputado cuando se comporta de la manera en que se comportó Curi. ¿Cuántas se comportó como un barbaján? ¿Cuántas ocasiones no hemos sabido de diputados que con sus guaruras agreden a gente que ellos consideran las están agrediendo a ellos? Muy común. O les están agrediendo. Muy común. Porque el señor Curi sí dice que Codesal le agrede verbalmente. Es lo que declara. En su primera declaración él dice, el señor Codesal me contestó de manera vulgar y corriente. Es lo que él dice. Y entonces por eso reaccionan sus guaruras, típico de los diputados, ¿sí? Él se envalentona, le da unas cuantas palmadas en la espalda, que ya es una agresión. La manera en que se maneja el señor Curi está agrediendo a Codesal. No es un golpe en la cara, no lo deja marcado, no le rompe la nariz. El simple hecho de ponerle la cara cara a cara. Lo está agrediendo, lo está agrediendo. Y después, hablas de compadres, ¿no? Bueno, para mí son guaruras. Son unos viles guaruras. Sí, bueno, no, es una actitud típica de este tipo de diputados. Desafortunadamente, así es. Ahora, yo insisto, ¿por qué no hay ningún dueño de ningún equipo en México que se pronuncie al respecto? Es increíble. Y tú escuchas la manera en que Cantú habla del evento, nunca menciona al señor Curi. Es decir, es cuidar y maquillar todo lo que está sucediendo para no herir susceptibilidades. José Ramón, en México no estamos para andarnos con rodeos. Tenemos que decir las cosas como son. Las cosas como son. Esta imagen ya dio la vuelta al mundo. Sí, por supuesto. Ya dio la vuelta al mundo. Es así como nos siguen viendo. Así nos observan o así tienen contemplado a México en el mundo por personajes como el señor Curi. Pero vamos a una pausa y vamos a escuchar lo que dice González Iñárritu y también algo con Felipe Romo Rizzo, que fue árbitro. El tema Monterrey también lo vamos a escuchar.